Debido a que desde el principio no se realizaron los estudios ni las proyecciones necesarias para la construcción y operación del acueducto Independencia, el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, aseguró que es una obra que nació mal y seguirá mal. Luego de que el delegado de Conagua en Sonora, César Lagarda, informara que el acueducto tiene sin operar cerca de un mes debido a sus altos costos, el presidente municipal destacó que esta situación es consecuencia de la falta de responsabilidad del gobierno del estado. Díaz Brown recalcó que como autoridad municipal, su compromiso es con la sociedad, por lo que se mantendrá en la lucha por la defensa del agua para que este acueducto deje de operar de manera definitiva, ya que lastima y pisotea los derechos de la gente del sur del estado. La primera autoridad resaltó que se deben buscar otras alternativas para Hermosillo, las cuales solucionarían también problemas de abastecimiento de agua en municipios como Empalme y Guaymas, abriendo trayectos importantes de desarrollo económico en el estado, como Guaymas-Hermosillo y Quino-Hermosillo, sin afectar a otras regiones de la entidad. Checatelo.com, las noticias como a ti te gustan.